Julián Gil respondió a las declaraciones de Mario de Souza, quien al parecer está interesada en que el actor pueda reencontrarse con su hijo Matías luego de que perdió la patria potestad en un largo proceso legal. Si llega a pasar, es que no se lo voy a decir, va a ser algo privado. Esto no tiene que ser algo público, como se manejó muchas cosas. Entonces, por respeto a él, entonces no se diría, ¿sabes? Hoy no es un día en el que yo quisiera hablar de eso, porque tampoco es que tenga tanta información que les pueda dar. O sea, es lo mismo que les pude haber dicho hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años. No tengo más información. Me parece perfecto que se lo haya dicho a ustedes, pero de alguna manera pienso que si se lo tiene que decir a alguien, está bien. Pero esperando y esperando esa llamada, claro que sí. Y si es del amor, como dice ella, también. Mientras tanto, el actor argentino sigue documentando todo para que algún día pueda mostrárselo a su pequeño Matías, que recién cumplió 6 años de edad. Sí, claro que sí. Te repito, me parece perfecto y me alegra, pero estaría chévere que lo haga conmigo. O sea, es a mí que me tiene que hablar. Julián Gil acudió a la inauguración de su restaurante en la Ciudad de México, acompañado por su novia, la periodista Valeria Marín, y contaron sobre la ilusión de contraer matrimonio. Mira, el anillo está allí. Ya nosotros de alguna manera estamos casados, nos sentimos que somos una pareja. Queríamos casarnos en este año, pero entre el proyecto que estoy, que es un proyecto bastante ambicioso, el trabajo de ella, queremos hacerlo para el año que viene, quizás a mediados del año que viene. Pero la verdad es que no hay prisa. El enlace matrimonial podría ser en Las Vegas. Mira, en un alocón en Las Vegas, seguramente algún día les daremos una sorpresa, no sabemos. La verdad es que no lo hemos platicado. Como dice Juli, ya estamos más comprometidos, más casados, disfrutando el compromiso. No hay prisa de casarnos y el hijo y el segundo y luego el divorcio. O sea, de verdad que no hay prisa para eso. Estamos muy felices y disfrutándonos como pareja full. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Mira, qué bueno que esté muy contento como pareja, pero sí le faltaría eso, sin duda alguna. Y ya lo hemos platicado tanto que pues no le costaría nada a Marjorie, pero algo la detiene, por algún motivo no quiere. Esperemos que no sea nada más rencor, ¿no? Ojalá. Porque los niños no tienen la culpa. Sí, no tienen la culpa y pues estaría, el niño está divino, es un niño muy feliz, pero cree que ojalá Marjorie sí se dé cuenta que un papá siempre hace falta. Aunque crea que lo puede compensar con otra figura. No, le puedes dar mucho amor y al niño puede no faltarle nada y ser el niño más feliz. Pero el papá o una mamá siempre hacen falta. Sí, claro, porque te digo que muchos creen que con la nueva pareja ya pueden ahí compensar esa figura paterna, porque Marjorie tiene pareja. Sí, claro. Pero no, no es su papá. Sí, no, sin duda. Ahí está. Les cuento que Cristian Nodal y Cazzu, que están a punto de convertirse en papás, realizaron una romántica sesión de fotos en esta última etapa de embarazo. Ellos son la portada de una importante revista y ahí Nodal reveló que quiere disfrutar a su bebé. Declaró: ser papá me ayudó a tranquilizarme porque siempre he sido muy compulsivo con el trabajo. Nunca había planeado nada y por primera vez estoy organizando todo, desde lo artístico, para que pueda disfrutar los primeros meses de esa bebé tan preciosa con tranquilidad.